Bueno, muy emocionada cumpliendo un sueño después de 21 años de danza oriental en Colombia, presentarnos en el Colón, el show más grande que hemos hecho, 300 bailarinas en escena, 600 cambios de vestuario, danza clásica egipcia, elementos, folclore árabe, Bollywood de la India, lo nuevo de fusiones, tribal balcán, flamenco árabe, salsa árabe, reggaetón árabe, mujeres de 3 a 78 años de edad, tengo una sordomuda divina, que es nuestro máximo ejemplo de superación y empoderamiento. Tengo alumnas de Panamá que han venido durante todo el año una vez al mes a practicar. Show I think will appeal to all and will be creating happier moments for the people who come and watch the show. And I wish them all the very best, todos mis mejores deseos al grupo de Antonina, y creo que van a hacer un programa muy bueno y la gente van a le gustar y van a disfrutar el programa. Bueno, para mí bailar no es solo un hobby, para mí bailar es una forma de expresar lo que siento y de tratar de crear empatía en el mundo, que es lo que más necesitamos. Toda la violencia, todo lo feo que pasa es por falta de empatía. Entonces el baile, el teatro, todas las artes son forma de crear empatía y eso es lo que me gusta. Yo como abogada eso es lo que busco, tratar de crear empatía y sensibilizar. Y el proceso de preparar un show es muy, muy bonito, porque es probarse a uno mismo, probar su disciplina, su esfuerzo, su amor, ser algo diferente al día a día, ¿no? De salirse como de ese mundo en el que uno vive, como y meterse a ese mundo mágico de Sahar. Ensayos hasta las 8 o la noche de 12 horas sin parar, si uno es de la tropa de los eventos, ensaya más, si tienes que montar más cosas de profesora, tienes que dedicarle tiempo extra por fuera, pero es un trabajo gratificante que al final se ve en esto, es un reto. Yo soy psicóloga, al mismo tiempo estoy trabajando y al mismo tiempo enseñando y al mismo tiempo tomando clases, pero cuando uno quiere las cosas y es importante para uno, se saca el tiempo. Se logra. Si se quiere, se puede. Ay, aquí la malanja crece. Suculento y al rumor del blando viento la rica caña se mece. Y decidimos hacer esta colaboración donde un par de las piezas que se cantan en hindi, que es el idioma de la India, pues me los encargó. Entonces hice la música, preparé la cantada, me aprendí la pronunciación y los significados y todo. Incluso tuve la oportunidad con la guía de Antonina de inventarnos una danza muy expresiva para una de las piezas y estoy súper feliz porque como artista es un reto grandísimo y hacerlo de la mano de alguien que conoce tanto, de un espectáculo tan grande, de una puesta en escena tan importante, pues estoy súper feliz. Bailar es medicina, bailar es gozo y cuando estamos felices el corazón se abre y el cuerpo brilla. Así que para mí la vida es una danza, no importa lo que pase afuera, dentro de nosotros un mundo mágico y Prem Shakti, mi compañía y mi academia es eso. Es una puerta a un mundo mágico, a otra dimensión de evolución, de empoderamiento femenino y de celebración de la vida. Esto es un show
enorme, un gran desafío, pero como digo en mi libro, sí podemos y es fácil. Gracias por acompañarnos hoy. Namasté.